buenos días, bienvenidos un día más a estos tus 365 días con Dios, 365 devocionales que estarán transformando tu vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes un texto de la Escritura que está en el libro de Números, capítulo 17, versos del 7 al 8. Vamos a ello. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. En este texto que hemos leído, vemos cómo Moisés, o sea, esto viene precedido de una rebelión que hubo. Hubo una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y fue la rebelión de Coré. Ellos se rebelaron y comenzaron contra Moisés y contra Aarón y tal y cual. Y entonces sucedió algo, como todos conocen en la Biblia, se abrió la tierra, se los tragaron y tal y cual. Y el Señor dice que cada uno llevara sus varas, por cada familia, o sea, cada tribu, llevara sus varas. Y Aarón tenía que llevar la suya. Así que Aarón llevó su vara y la puso dentro del arca. Ajá. Y al día siguiente todos fueron a ver cómo estaba el arca, o sea, perdón, cómo estaban las varas que habían dejado. Las varas era lo que ellos utilizaban para apoyarse, para caminar e incluso para defenderse de animales, de lo que les salía al paso. Y también la vara se utilizaba para marcar en la vara cosas que habían sucedido o cosas que tal, porque así ellos podían hacer memoria. Total, que la vara era un pedazo de un árbol que estaba seco, estaba muerto, un palo, estaba seco, muerto, y ellos lo usaban, pues, lo normal, ¿no? Como he dicho antes, para caminar, incluso para defenderse. ¿Qué sucede? Que bueno, se deja las varas, las dejan ahí, cada tribu, que cada uno quería, todos querían mandar. Allí todos que llegaron a un punto que todos querían mandar. Entonces el Señor manda hacer esto de las varas. ¿Qué sucede? Cuando abren la vara, ven que la vara de Aarón reverdeció. ¿Qué quiere decir reverdecer? Quiere decir que cobró vida. Cobró vida la vara. ¿Cómo puede ser si estaba muerta? Sucede porque para Dios no hay nada imposible. Para el Señor, incluso lo que está muerto todavía puede reverdecer. Y tú dices, pum, pastor, tú no sabes la vida que tengo, tú no sabes cómo está mi matrimonio, tú no sabes lo mal que me llevo con mi esposa o me llevo con mi marido o lo mal que me llevo con mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que sepas que la vara, o sea, tu vida en la presencia de Dios puede hacer reverdecer lo que estaba muerto. Porque el arca de Jehová tipifica la presencia de Dios. Entonces, las varas fueron a la presencia de Dios. Y dice que tomaron, cobró vida, reverdeció, y cuando se reverdece, se toma eso, produce hojas, y esas hojas producen un aroma. Y el aroma, o sea, las hojas en una planta dan vida, nosotros hemos reverdecido, ¿verdad? Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Hemos vuelto a la vida otra vez, pero en el Señor hemos reverdecido. Entonces, como dice en 2 Corintios 2:16, la Biblia dice que debemos, ¿qué? Debemos reverdecer en el Señor. Dice que nuestros huesos reverdecerán. Lo que está seco, lo que ya no produce vida, eso va a reverdecer.
Así que tenemos que ser esos árboles frondosos donde muchas personas quieran venir a recibir de lo que Dios nos ha dado. Gente que destila un aroma. También dice que ellos que echó flores. Algo que estaba muerto, echó flores. ¿Y qué hacen las flores en una planta? Pues la hermosean. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. En el Salmo 149, verso 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Dios te ha hermoseado, Dios te está hermoseando con la salvación, con lo que Dios está comenzando a hacer en ti. Tienes que confiar en Él. La búsqueda de Dios nos hermosea. Seamos varas reverdecidas y hermoseadas. La vara de Aarón fue hermoseada. Y dice que arrojó frutos, porque después de la flor viene el fruto. Y Dios nos ha puesto para que llevemos fruto. Tú estás para que lleves fruto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tú has podido estar seco, sin vida, decir, ya está, se acabó, no sé qué más hacer, ya no sé qué más hacer con mi vida. Bien, lleva tu vida a la presencia de Dios, vete, ten tiempo de intimidad con Él y vas a ver que todo lo que te parecía muerto va a comenzar a tomar vida otra vez, va a comenzar a reverdecer. Déjame orar por ti. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús por cada uno de los que están ahí. Reverdécelos, Señor. Que ellos puedan entender que en tu presencia ellos van a cobrar vida. Van a cobrar vida otra vez. Van a comenzar a sentirse plenos. A sentir cómo la savia va a comenzar a penetrar, a correr por su... Por su cuerpo, y van a comenzar a ver que todavía hay esperanza para cada uno de ellos y que tú, Señor, tienes grandes cosas para ellos todavía. Dios tiene grandes cosas para ti. No tires la toalla, no digas ya se acabó. No. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene grandes cosas. Lo único que tú tienes que hacer es reverdecer. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente devocional. ¡Chao!